más azúcar. Claro. ¿En serio, Neftalí? I'm sorry. I'm sorry, that's okay, No, don't worry about that. No hay problema. I joke now. You're joking. Joking. ¿Estás bromeando? Are you joking? Yes. Ah, okay, Yes. that's good, that's good. No, don't worry Yes. about it. Okay, Yes, I'm you going. are. That's okay. Mira que por poco me quedo dormida, ¿sabes? Why? No sé. Estaba creo que en el país de los sueños ahorita. Are you tired? A little bit, sí. Pero es Yeah. parte. Sí, es un It's poquito. normal. Es It's normal, normal. ¿verdad? Yes. Sí, mira, ya que yo estoy trabajando desde muy temprano. We has working all day today. Ah, sí, definitivamente. I have been working the whole day. Very tired, Very but tired. we must continue. Oh, yeah, ¿sabes a qué horas me dormí ayer? Bueno, hoy. What time? Como a las 12 pasadas. Uf. Sí, es que no cargaba el Cool. video. Y teníamos que tener el video ya listo para ver, así que ni modo. Sí tocó. Pero no te Very nice. preocupes. Sí, ya me he acostumbrado, no te preocupes, ya me acostumbré. You were at noon. Midnight. At noon. Do you? At midnight. Yes. No, es que es a las 12 de la madrugada terminé. Tan tarde. Sí, tan tarde. ¿Cuántas clases da, teacher? Ahorita solamente una, gracias a Dios. Ah. No, es que yo tengo otro trabajo. Ah, okay, sisters. Sí. Trabajo ahí con otras So, personas. se nota que le Good gusta night, dar good clases. night. ¿Se nota qué? Good evening. Que le gusta dar clases. Ah, ¿de verdad usted cree? Dijo, solo una, gracias a Dios. No, no, claro, me encanta dar clases. Créame que me fascina dar clases. No, no, pero lo que pasa es que no puedo ahorita tener otro grupo, ¿no? Porque yo, olvídese. Creo ¿Qué tal? que. Buenas noches. Buenas noches, Radio Boys. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, aquí conectándome. That's good, that's good. No, yo doy clase desde el 2004. Ah, no, 2014, perdón. 2014. En 2004 me gradué. Ya me acordé. Hace un montón. Y ahí Hace dejémoslo. poco. ¿Hace poco? Sí. ¿Usted o yo? Usted. Ah, sí, en el 2004. Sí, en el 2004 me gradué. Solo hace 18 años. Solamente. Solamente. Sí, solamente. No más nada, ¿verdad? Cómo han pasado los años, ¿verdad? Oh, Años. sí. Ahí tenemos varias gente ahorita aquí. Oye, hola, qué chivo tener todo este grupo ahorita, ¿eh? Yo estoy feliz. Tenemos a Pablito Reyes que ahorita estamos molestando, ¿eh? Los Pero dos. el acento mexicano, ahorita le salió el acento mexica. Pues vea que a mí me sale acento de casi toda Latinoamérica, menos de El Salvador. No, qué barbaridad. Sí, así que ya se van a ir acostumbrando un poquitito, Me ¿eh? siento mucho. Tenemos a Pablito con el que estamos platicando ahorita y haciendo bromas. Tenemos a Nancy ahorita, a Neftalí, que lo agarré desprevenido, ¿verdad? Tenemos a Fátima, a Reinita, a Hablando mal de Nelson. usted, teacher. ¿Verdad? No, para nada. Al contrario, estabas diciendo cosas buenas. Broma, sí. Yo sé, no te preocupes. Zuleima, está Marvin, Sonia, Kimberly, Julito, Jorge Alberto. Santiago, Radio Guy, me encanta, muy bien. Walter, que ahorita tiene problemas ahorita con el internet, pero estamos bien con la cámara, pero está aquí, que es lo importante. A Jesse, a María del Carmen, a Marín, sí, tenemos también a Rebeca, a Damaris, a Roxy, creo que está por aquí, y está Kimmy, o Kimberly. Está Kimberly aquí, y está Oscarito, y Karen Michelle, muy bien, hoy sí, ya estamos Walter y ya estamos aquí.
Excelente. Marvin, que hoy te pusiste por otro lado, ahí está, en otro lado, Marvin, mi cabal, miren. Y está Reinita y de Edith, ¿verdad? Very good. Oh, y mira que todavía vienen más, ¿verdad? Porque Eu se acaba de unir también. También Gilma está por aquí. Oh, muy bien. Oye, María del Carmen, ya me va ahorita, ¿qué se va por un lado? ¿Qué se va por el otro? Yo sí, miren. God, muy bien, excelente. How was your day, guys? ¿Cómo ha estado su día? ¿Bien? Good. Good. Did you do something special? ¿Hicieron algo especial? No? No? Work, only work. Just work? Okay. To eat? Only work. Yes, besides it, of course. Did you eat something? Did you eat your favorite food, for example? See? Hey, hi, tenemos una, la baby de Neftalí. Ay, qué linda está, very good. Hola, Diana. Hi. Oh, I love babies, I love them a lot. Me gustan mucho los bebés y me gustan mucho los animalitos. I got 2 dogs and 1 cat. Tengo 2 perritos y una gatita. Hello, dear. Yeah, hello. Oh, qué linda. Ya he dado clases a niños y me encanta. Me encanta porque tú te puedes divertir también. Very good. ¿Sí? ¿Algo especial? Did you eat something special today? ¿Comieron algo especial hoy? Pupusas, I don't know. I love pupusas. ¿No? Traditional pupusas. Traditional pupusas, ooh. Pupusa, yuquita. Beans. Beans, ooh, yeah. Typical dinner, right? Beans, scrambled eggs, son huevos revueltos, scrambled eggs, yeah, fried bananas, sí, plátanos fritos, fried bananas, beans, cheese, cream, tortillas, right? Excellent. I'm hungry again. You're hungry again? I'm sorry. Like me yesterday. All righty. Hey, dale cinco a tu chica, Neftali. Give me double five. Así. Cuando alguien te dice, dame cinco, give me double five. Give me double five. Very good. Hey, hablando de eso, chicos, give me double five. Es como una manera de saludar, ¿verdad? Give me double five. ¿Habrá otras maneras de saludar? ¿Habrá otros tipos de saludo? Hey, dude. No, pero me refiero a saludos no hablado, sino expresado con gestos o movimientos. ¿Saben cómo se dice saludos en inglés? Greetings. Greetings, very good. Greetings, exacto. Greetings. ¿Habrá otros greetings aparte de este? Give me double five. Por ejemplo, aquí en El Salvador, ¿cómo se saluda a la gente normalmente? Aquí decimos, ¿qué onda, maje? Exacto, pero verbalmente, pero así como con gestos. Moviendo la cara, la cabeza, ¿no? Así. ¿Así? Okay, moving your head like that. Y Karen's like, yeah, yeah. Y casi se ve para atrás, le va a dar. Porque Karen a cada rato estaba haciéndole así, mira. Karen Zuleima. Very good. Okay, así. ¿Habrá otro? Punita. What, Marvin? Puñito. ¿Puñito like this? Así. Uh-huh. Pero más que todo es cuando son cheradas, ¿verdad? Cuando son amigos. El nuevo saludo mundial que dejó el COVID. Ah, exactly. O Karen dice así, like this. Oh, like this, right? All right, very good. Ajá. ¿Qué otro saludo? Is there another one here? Con los pies. Antes también podía con los pies, así como chocando los pies. Exacto. Pero antes que pasara el COVID y todo, ¿habría otro saludo que utilizábamos acá? Bueno, ¿utilizaban acá en El Salvador? Teacher, beso con las chicas aquí en la mejilla. Oh, un beso. Sí, en la mejilla, right? Pero era mejilla con mejilla, ¿no? Sí, porque en otros países son 3 o 4, hasta las 5. ¿Perdona? No solo dan los 5 a todos. Sí. Ah, también. Ok, very good. ¿Otra manera de saludar, chicos, acá en El Salvador? ¿Otra manera?
Mire, en la típica charada, pues hasta con la silbando de la vieja también se saludan algunos. Okay. Ay, Neftali, you make me laugh. Me hace reír, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Eh, Ricardito! ¡Qué bueno verte! Ok, ¿algún abrazo? ¿Ya? ¿Abrazo? ¿Ya? ¿También? ¿Qué tal la palmadita en el hombro? ¿Verdad que también existe? ¿Sí? ¿Habrá un tipo de saludo, chicos, o greetings, con que solo se hace con personas que tú conoces mucho? Así como una relación muy estrecha, como familia o mejor amigo, ¿habrá algo así acá o no? I don't know. Les pregunto. Con los hermanos hay otro que le, o sea, solo pasaban a la pared uno en vez de saludar pegando en la cabeza. Ah, exactly, you're right about that, sí. Como que, ay, es cierto, ¿verdad? Y a veces se pasaban de la raya, ¿no es cierto? Very good, exactly. ¿Qué más? Por ejemplo, cuando usted por primera vez ve a alguien, ¿cómo lo saluda? Si va a una entrevista de trabajo, por ejemplo, ¿cómo lo saluda? No, solo así. Solo chocando la mano. ¿Chocando la mano? Relata, ¿verdad? Shaking hands, ¿verdad? Así, ¿verdad? Antes sí. Antes, very good, exactly. Muy bien, hoy ya es diferente. ¿Por qué les pregunto eso? Porque miren, fíjense que a veces hay muchos greetings around the world, hay muchos saludos alrededor del mundo, que hay muchos que nosotros los usamos acá en El Salvador o en Latinoamérica, pero hay otros greetings que son propios de cada país. Y quiero ahorita compartirlos con ustedes porque no sé si ustedes sabían cómo se dice eso en inglés, pero es bueno saberlo. Muy bien, déjenme ver por ahí. Ahorita se los comparto. Ya les digo. There you go. Ok, miren. Lo que ustedes dijeron ahorita, ¿verdad? A handshake, ¿sí? Un saludo de mano. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Very good. Lo que dijo Marvin. Kiss on a cheek. Así, ¿verdad? Un beso en la mejilla. ¿Sí? Por ejemplo, en algunos países como España, son dos. ¿Verdad? En Francia, son tres. Y si es tu amigo, pero casi como uña y carne, uña y mugre, son cuatro. Fíjate, es bien interesante. Muy bien. A bow. Miren, a bow. ¿Saben qué es bow? Así, como cuando vas a empezar alguna lucha de karate, ¿verdad? O de algún arte marcial. Mira, wow, inclinarse. Muy bien. ¿Ustedes se recuerdan de qué país más que todo es un bow? ¿Qué persona, qué cultura hace ese tipo de salud? La japonesa. China. Japonesa, China, muy bien. Y de shaking hands y de dar beso en la mejilla, ¿qué culturas? Europeo. Los latinos. Los latinos, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué? Uh-huh. Muy bien. O por ejemplo, ¿qué tal eso de la palmadita en la parte de atrás? Mira, a pat on the back. Así como. ¿Lo hacemos nosotros? Sí, casi todos, ¿verdad? Sí, con nuestros papás. Ajá. A hug, un abrazo. Casi todos, pero cuando somos personas que conocemos muy bien, ¿verdad? Como familia o amigos. ¿Y qué sí. tal? Lo que, ¿quién fue que me dijo eso sí, eso fue Marvin, creo yo que fue. Sí, el first bump, mira. Como chocando los puñitos, ¿verdad? The first bump. Y a veces uno le dice, y después le dice, ¿verdad? Con las manitas. Muy bien. ¿Sabías cómo se decía alguno de los greetings? ¿Alguno es nuevo para ti? Todos. Para todos. Mí, todos. ¿En serio? Ok. Entonces lo que voy a hacer es mandárselos por WhatsApp y entonces ustedes lo van a tener para future references, para futuras referencias, lo cual es bien importante, que los voy a mandar ahorita. Y me dicen cuando les caiga, por favor. There you go. Ya les va a caer. Muy bien. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque es súper importante, la verdad.
Es muy importante conocer los diferentes greetings, porque fíjense que yo soy de las personas, y en inglés corporativo somos de esas personas, que cuando tú aprendes un lenguaje, en este caso están aprendiendo el inglés, no solamente tienes que conocer gramática, escritura, lectura, escucha, hablada, sino que es muy importante conocer la cultura. Cultura de los países que hablan ese idioma. It's really important. ¿Sí? Entonces, cuando uno aprende un lenguaje extranjero, tienes que aprenderlo en conjunto, completo. Entonces, por eso es que poco a poco vamos a ir dando información extra acerca de diferentes cosas, como por ejemplo lo que acabamos de ver ahorita, greetings. ¿Sí? Porque imagínense, usted se encuentra con un americano, no es para nada igual la cultura que un británico, por ejemplo. Y los dos hablan el mismo idioma. O un australiano también, no es lo mismo. Cada quien tiene sus costumbres. Entonces es bien importante. No se me duerma, Karencita. Es la que, no, no. Ay, teacher, no. Ah, bueno, ¿saben qué? ¿Se acuerdan que yo siempre le iba a decir que dedocráticamente les iba a preguntar algo every single day, ¿verdad? Cada día, ¿se recuerdan que les dije? Muy bien. No me pongas cara de asustada, Karencita, que no voy a empezar contigo. Don't worry about that. No te preocupes, pero tal vez mañana, maybe tomorrow. Ok. Hoy te salvaste. Muy bien. Ah, muy bien, chicos, quiero ver. Santiago, ¿qué día es hoy? What day is today? No te escucho. Wednesday. Es Wednesday. Pero Wednesday, ¿qué? Deme la frase completa, por favor. No me lo googleé. No, aquí lo estaba buscando. Ajá. Wednesday, muy bien, Wednesday. Wednesday what? Wednesday 8. Ajá, pero ¿qué? April, May, June. John. Ajá. 2022. Okay, so usted dice, entonces dígamelo completo, por favor. Today is Wednesday, A, John. A John or June 8? June 8. Ah, very good. Very good. So it's Wednesday, June 8th. Yes. Acuérdese que es TH porque es ordinal. 2022. Okay. 2022. Puede ser 2022 o 2022. Cualquiera de los dos vamos bien. Okay. ¿Me lo puede repetir, por favor, si es tan amable? Wednesday. Ajá. Dele. Wednesday what? Toda la day quiero yo. Wednesday what? John 8, uh-huh. 2022. Very good. Hoy sí, me encantó. Perfecto. Excellent. Good job. A ver, hoy me lo puede escribir si es tan amable Walter, por favor. En el chat de Zoom, si es tan amable. Híjole. Dejen que Walter escriba. Y vamos a ver qué tal. Si lo hace bien, le damos un 10. Y si no, ahí pues lo vamos a ir siendo entregado. No preocupes. Casi perfecto, Walter. Casi perfecto. No. Casi perfecto. Gracias por corregir el día. Pero casi perfecto. Ahí hay tres cositas que lo pudo mejorar Walter. ¿Qué pudo mejorar Walter en el writing? Casi perfecto, Walter. Casi, el número va antes del mes. No, está bien. Capital letters. Hold your horses, como digo yo. O sea, serenos, morenos. Muy bien. Ajá, muy bien. Entonces, Walter, ¿me puede volver a escribir, por favor? Escuchó el feedback de sus compañeros, ¿verdad? Estamos bien. A ver. Hola, Wilson. Good night. Qué lindo verte. Good night, teacher. Good night. Lamento conectarme tarde, salí tarde del trabajo. No te preocupes, pero lo bueno es que estás aquí.
Muy bien. Casi perfecto, Walter. Pero te falta algo. Exactly. Dele otra vez. Usted puede. Ya ven que entre todos nos ayudamos, ¿verdad? Very good. Oscar Alberto, casi, fíjate. Híjole, casi, Walter. Pero es que no me quites la mayúscula en junio, porfa. Le di copy paste. Sí, ya me di cuenta, tiempo. Por eso se te fue de no, dale otra vez. ¿Qué copy paste? Ni que 8-4. Okay. Él de otra vez. Here I go. There you go. You can do it. Si nos estamos la hora aquí, pues ni modo, ¿verdad? Después de 8, ponga menos. Take your time, Walter. Yeah, take your time, no Raja. Híjole, fantastic. That's what I need. Muy bien, ¿ya vio? Excellent. Good job. Excellent. Good job, Walter. Y entre todos, mire, le estaban ayudando, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya ven que sí? Eso, así lo quiero yo. Very good. Hasta José le dice, good job, guy. Very good. Se siente genial, ¿verdad? Bueno, entonces, mañana le voy a preguntar a alguien más. Oigan. Así que just paying attention, ¿verdad? Y ya van a ver que nunca se les va a olvidar cómo se escribe correctamente. Sobre todo con la puntuación, que para mí es lo más importante. Excelente. Very good job, guys. Muy bien. Fíjense que hoy hicimos esto para romper un poquitico el hielo, pero hoy vamos, seguimos con lo que estamos aprendiendo con el verb to be, que le encanta bastante a Neftali. Neftali creo que sueña con el verb to be, ¿verdad? Creo yo, ¿verdad? No estoy segura, pero yo creo que sí. Entonces, fíjese que hoy vamos a aprender un poquito más. De hecho, vamos a enfatizar muchísimo que en inglés tenemos dos clases de preguntas. Tenemos más, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver dos principales en este momento, usadas con el verb to be. Y quiero precisamente compartir con ustedes mi pantallita para que veamos de qué se trata. Y esto es bien importante, fíjense, saberlo. A ver, démosle, ver, excelente, very good. ¿Lo pueden ver, chicos? ¿Sí? ¿Yes or no? Yes. Okay, cool, perfecto. You can see. Okay, you can see. Okay, si se fijan, con el verb to be tenemos two types of questions. WH questions, o lo conocemos como informative questions. Y tenemos las just no questions, que son preguntas de sí o no, con el verbo to be, ¿verdad? Tengo un ejemplo, mire, para cada una. What's your last name? Mire, porque es WH question, porque se acuerda con qué empieza, mire, con doble H, ¿verdad? Aquí tenemos otra. Where's mean from? Puede decir de dónde es, ¿verdad? La persona, una doble H, otra vez. Ah, pero fíjense que hay más de eso, porque eso no solo tenemos el what y el where. ¿Se recuerdan qué significa what? What? Uh-huh. What? ¿Qué? 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 Where? ¿Dónde? 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 Ajá. When? ¿Cuándo? 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 Who? ¿Quién? ¿Quién? Okay. Which? ¿Cuál? ¿Cuál? Ajá. Etcétera, ¿verdad? Tenemos, ¿se acuerda? Es lo que decimos nosotros, las preguntas del reportero. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde y por qué? ¿Verdad? Etcétera. Entonces, por eso se llaman WH question. Ahora bien, chicos. WH. Cuando yo hago una WH question, espero información que yo necesito saber. Por eso se llama information question. Y algo bien importante es que la entonación va a ir para abajo, ¿sí? Cuando hago la pronunciación de la WH question, la intonation va para abajo. Eso es bien importante. En el caso
de la just no questions, la intonation va a ir para arriba. ¿Y por qué se llama just no questions? Bueno, precisamente porque cuando yo hago la pregunta, la respuesta directa a mi pregunta debe ser un simple sí o un simple no. Por ejemplo, si yo le digo, mire el ejemplo que está aquí. Are Cindy and Brian from Los Angeles? ¿Son Cindy y Brian de Los Ángeles? De Los Ángeles, California, obviamente, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, le dice sí, sería yes, ¿verdad? Yes. Just yes, mire bien, coma. Yes, they are. Punto, ¿verdad? Yes, si usted quiere agregarle más cosas, como el ejemplo, ellos viven en el centro de Los Ángeles, ya es otra cosa que usted puede agregar. Pero la respuesta directa a mi pregunta es just they are, y si no lo son, no, they are not, o la forma contractada, aren't. Aren't, ¿sí? Cualquiera de los dos. Entonces, por eso se llama just no question, porque mi respuesta es un simple sí o un simple no. Hasta ahí. ¿Sí? Por eso se llama así. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. ¿Sí? Va, perfecto. Fíjense que las WH questions son un poquito bastante más estructuradas, pero ahorita lo vamos a hacer lo más sencillo posible. ¿Por qué? Porque después lo vamos a poner en práctica, no crean. Y no crean que no me acuerdo del homework que teníamos hoy, porque sí, me acuerdo perfectamente bien. Esta teacher, esta teacher tiene... Mira, sí, no creas que soy wow, qué memoria de elefante, ¿ve? Pero para cosas de las tareas, eso sí, no se me olvida jamás. Just to let you know, ¿verdad? Así que a mí nunca se me van a olvidar las tareas, no te preocupes. Muy bien, seguimos, sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Pueden ver ahorita mi pantalla? ¿Sí la siguen viendo? Perfecto. Bueno, sí. Ahorita vamos a enfocarnos bastante en lo que es la WH questions, ¿sí? Que son las preguntas de informativas. Muy bien. Por ejemplo, mira la primera. Aquí está. Esto quiero ver. Where's your friend? Mira. ¿Ves que ahorita aquí tenemos la forma contractada del verbo to be, ¿verdad? ¿Verdad, Neftalí? ¿Cuál es el verbo to be que está aquí contractado? ¿Me puedes decir? Where is. Ajá, es como que fuéramos where is, correcto. Es como que dijéramos is, ¿verdad? Muy bien. Yes. Entonces, si digo, where's your friend? Significa, ¿dónde es tu amigo, verdad? ¿O dónde está? Ajá, ¿de dónde es tu amigo? ¿Verdad que sí? Muy bien. Ahora bien, mira. Who's son he? ¿Quién es son he? What's Seoul like? ¿Cómo es Seúl? Mire. Muy bien. Ahorita quiero que veas solo la parte de arriba, porque estamos utilizando la WH question con el verbo to be en singular, ¿sí? Que en este caso sería is, por tercera persona. Muy bien, mire. ¿Dónde está tu amigo? Está en la clase, ¿ve? He's in class, mire. He, apóstrofe S, in class. Who's son he? ¿Quién es son he? She's my classmate. Ella es mi compañera de clase. What's so like? It's a very exciting or exciting city or city. Cualquiera de las dos va. ¿Ves cómo respondes? El verbo to be que ocupas acá es el mismo verbo to be que ocupas para responder. ¿Estamos bien hasta aquí? So far so good. Hasta ahorita todo bien. So far so good. Dime. Dime. En la última respuesta que usted acaba de decir, se usa la unión de la S y la is a very sexy. Sí, sí, lo que vimos ayer. It's, correcto. It's a. Muy bien. Excelente. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ok, cool. Vale, démosle la parte de abajo. Vamos a poner otro colorcito. Este. Muy bien.
Vale. Ahora bien, vean una cosa. Volvemos a utilizar el mismo, mire. Where. En este caso utilizamos how, que significa cómo, ¿verdad? Y what, obviamente, que significa qué. Pero ven que cuando yo utilizo plural con pregunta, ven que yo no lo contracto. Miren, cuando usted utiliza el are con el WH question, no lo puede contractar porque no es gramaticalmente correcto. Al menos en pregunta, en respuesta a otra cosa. Pero en la pregunta con WH question, nunca me vaya a hacer esto, miren. Nunca me vaya a hacer esto. Esto. Porque está mal. ¿Sí? Nunca me lo vaya a hacer, por favor. Very good. Por eso quería que se fijaran un poquito en esto, porque es algo diferente, pero nos podemos ir chueco. O sea, es bien importante saber cómo se escribe. Entonces, where are you and Luisa from? ¿De dónde son tú y Luisa? Bueno, we're from Brazil. Mire, somos de Brasil. ¿Te recuerdas que te dije que en inglés Brasil es con Z? ¿Sí? Porque en español es con S. ¿Sí? O sea, hasta eso te puedes, es importante que lo veas. Entonces, how are your classmates? They're pretty exciting. Mire, ¿cómo están tus clases? Son bien chéveres, ¿verdad? Muy bien. What are your classmates like? ¿Cómo son tus compañeros de clase? Bueno, they're really nice. Son bien buena onda. They're really nice. Mira, no son bien cabal, ¿no? Entonces, ves, la respuesta, cuando tú andas una respuesta, sí me puedes contactar, mire. Sí me puedes contactar, pero cuando haces la pregunta con are, no. ¿Estamos bien hasta allí? Y te fijas que en todas las respuestas hay un puntito all the time. ¿Te fijas eso? ¿Por qué? Porque significa que tu idea hasta ahí llegó. Si tú, por ejemplo, te falta un punto al final de la oración, aunque todo esté bueno, pero por eso te la puedo poner mala. ¿Por qué? Porque significa que tu idea está inconclusa y tú todavía tienes que decir algo. Entonces, cuando tú terminas la idea, porfa, pones period at the end of the sentence. Es bien importante. Ok, chicos, ¿qué les parece si hacemos juntos el ejercicio que está abajo? ¿Les parece? Hagámoslo juntos para ver cómo va. Bueno, mejor háganlo ustedes, porque yo no les voy a ayudar aquí, ¿eh? Ah, no. Vaya, miren, y uno dice, teacher, ¿y entonces qué es lo que voy a utilizar? Who, what, where, qué. Bueno, les voy a dar una clave. La primera ahí está, ¿verdad? La primera está. Who's that? Oh, that's Miss West. ¿Verdad? Esa ya la tenemos. Pero vean la segunda opción. Y usted dice, ¿y qué voy a ver? ¿Qué voy a decir? ¿Cuál WH question voy a usar? Mire cuál es la respuesta. She's from Miami. ¿Cuál sería el que le voy a usar aquí? Where's what? Where's qué, brother? Dígame toda la pregunta. Where's she from? Necesito escuchar la intonation de a question. Aunque vaya para abajo, pero necesito escuchar el intonation de question. Where's she from? Where's she from? Where's she from? Eso necesito yo. ¿Otra vez? Where is she from? ¿Cuál es la respuesta? She's from Miami. Very good. Muy bien, excelente. Vamos a la tercera. It's Celia. Esa es la respuesta. What is? Estamos viendo contratado. What's her first name? Respuesta. What's her first name? It's Celia. Very good. Muy bien. Vamos a la cuarta. Mira la respuesta. Their names are Jeremy and Karen. What are
What are the two students over there? Very good. Excellent. Very good. Number five. You're from Vancouver, Canada. Where are they from? Very good. Con signo de entonación de pregunta, otra vez. Where are they from? Very good. They're from Vancouver, Canada. Very good. And the last one? ¿Y la última? What are they like? What are they like? Very good. ¿Cuál es la respuesta? They're shy and very friendly. Ajá, muy bien, excelente. ¿Saben qué significa shy? Shy. Tímido. Tímida. Yo entonces. Yo no sé. No idea. Maybe yes, maybe not. Muy bien, exacto. They are shy and friendly. Miren, son dos adjetivos, ¿positivos o negativos? Positivos puede ser, right? Muy bien. Ajá. Ahora van a hacer una group activity. Pero antes de hagan el group activity, ¿se recuerdan de la, ¿cómo les podría decir? Del homework. ¿Se recuerdan? Y si no se recuerda, pues yo sí me recuerdo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿saben por qué? En el homework lo necesitamos ahorita porque la información que sus compañeros van a dar ahorita es bien importante, que you pay attention, que estén como los 100 sentidos puestos, right? Porque no son 5, son más de 5. Porque después la información que les den va a ser muy importante para lo que les voy a pedir. Sí. Así que, y vamos a practicar, miren, el listening skill ahorita. Ven que les dije que todos los días vamos a practicar listening, pero de diferente manera. El listening skill. Y el listening skill que vamos a aplicar ahorita es for specific information. ¿Sí? Por información específica. ¿Se recuerdan que ayer lo último que vimos era como una pequeña introducción de quién eras tú? ¿Te recuerdas al final? Y les dije que yo quería algo parecido, pero de usted mismo, ¿verdad? Vale. Entonces, vamos a ver a quién le vamos a pedir dedocráticamente que participe. Bueno, Neftalí, ¿quieres participar tú? Muchas gracias. Yes. Dele pues. Yes. You can do it. I can. Dale pues, le escuchamos. Pay attention, guys. My name is Josué Cibrián. I am from Chilton City. My family is on San Salvador. Uh-huh. My brother is a university student at University El Salvador. His name is Andrés. Yeah, very good. Your brother is a student, he's a university student, right? In the University of El Salvador. Of El Salvador. Es que all eso les voy a decir algún tip ahorita. Okay. ¿Cómo pronuncian ustedes? Le acabo de poner ahorita en el chat de Zoom. ¿Cómo pronuncian OF? Ustedes. Off. A ver, solo quiero escucharlo. Jorge Alberto dice off. Off. Ajá. Off. Ajá. Off. Mm. Off. Off. Ay, gracias, Walter. Pero espérate. ¿Cómo pronuncian OFF? Off. Off. Ah, off. Ajá. Fíjense off. Que hay una diferencia. Walter lo acaba de poner. Si usted, por ejemplo, OF, usted no lo pronuncia OF, usted lo pronuncia OV. OV. Si usted, por ejemplo, tiene doble OFF, ese sí usted lo va a pronunciar como OFF. Por ejemplo, cuando usted dice,
apague el televisor. Turn off the TV o turn the TV off. ¿Sí? Eso es con OFF. Pero si usted tiene una O y una F, usted lo pronuncia OV. ¿Sí? Entonces usted dice, he's a student. He studies in the University of El Salvador. Of El Salvador. ¿Sí? Bien importante la pronunciation and intonation. ¿Sí? Porque la mayoría lo pronuncia off y off, ¿verdad? Pero no. El off se pronuncia cuando hay una doble F. Y significa más que todo apagar. Apagar algo, apagar la computadora, el celular, la luz cuando te vas a dormir, etc. Pero cuando usted lo ocupa solo una F, es off. Es bien importante. Muy bien. Perfecto, te felicito. Espero que hayan prestado atención a Neftalí. Thank you so much, Neftalí. A ver, ¿quién más? Gracias, Nelson. Dale tú, tú puedes. Sí. ¿Yo? Sí, preséntate. A ver. Okay. My name is Nelson Melgar. I'm from Aguilares City. My family is in Aguilares. My brother is a driver truck. He's a truck driver. Truck driver. Uh-huh. Driver. His name is Miguel. Hey, thank you so much. That's good. Very good job. Muy bien. Paying attention, thank right, you. Guys? No, thank you. Very good. Okay, quiero ver. Vamos a... Tres más. Vamos a ver. Nancy, what about you, Nancy? You want to try? ¿Quieres tratar? Yes, teacher. Dele, Nancy. Usted puede. My name is Nancy Orellana. I'm from San Salvador. My family is in Santa Tecla. My brother is a university student. His name is Adonai. Hey, that's nice. Very good. Good job. A ver, Pablito Josué, ¿quieres tratar? Hi, teacher. Okay. Hi. Dele, pues, usted puede. Pablo Josué. I'm from San Salvador. My family live in Ayutepeque. Mm-hmm. I have one brother. His name is Adam. Adam. That's very, very good. Very good. Excellent. Good job. Roxy, ¿quieres tratar tú? Sí, tú puedes. There you go. I'm Roxana. I am from Soyapango. My family living in Soyapango. My sister is a secretary. Her name is Glenda. Yay! Hey, Glenda? Oh my God! My sister-in-law, her name is Glenda as well. That's nice. Excellent. Good job. And one more. One more victim. Sorry, one more participant. Let's see. Hilma is like, Hilma, you want to try? Yes, teacher. Very good. You can do okay. It. Go ahead, girl. My name is Hilma Luna. I am from Inca Santepeque. My family live in San Juan Opico. My brother is a university student. His name is Guido. Will. Very good. Very good. Excellent. Good job. Thank you, guys. Okay. Tienen suficiente información de sus compañeros. ¿Qué creen que les voy a pedir? Permítanme tantito y ahorita les voy a compartir mi idea que se me acaba de salir de esta cabecita que está aquí. Bueno, no se me acaba de salir. Ya lo tenía planeado. Ay, teacher. Sí, ya van a ver. ¿Qué necesito? Bueno. ¡Tarán! ¿Qué quiero que hagan? Quiero que escriban write five questions about your classmates. ¿Sí? Then ask and answer questions. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahorita tienen información de qué, de Neftalí, de Nancy, de Nelson, de quién más,
de Roxana. ¿De quién más tiene? De Pablito, ¿sí? También tienen de Gilma, ¿sí? Son seis, ¿verdad? Vaya. Entonces tienen la información. Necesito 5 preguntas de ellos. Ahora bien, ¿qué preguntas son? Como estamos viendo WH question, tienen que usar el WH question. Con what, who, where, etc. Quiero 5 preguntas y las vamos a contestar después, pero como es en grupo, ¿verdad? Somos 25. Serían 5 grupos de 5, ¿verdad, chicos? Bárbara, sí. Teacher, usted es buenísima en matemática. Bueno, más o menos. Ahí vamos. Perfecto. Entonces, hagamos 5 grupos de 5. Y son las 9:45. A las 9:50 volvemos. Bien buena onda, la teacher hoy les va a dar 5 minutos. O sea, 1 minuto por question. ¿Verdad? Démosle pues. Accept the invitation, please, guys, if you don't mind. Accept the invitation, Nurian and Rebecca. They are the ones missing. Muy bien. Ajá, Rebecca, falta. Muy bien. Where are you from? I think the question is about the information about the classmate. Exactamente. Exactamente. Usted selecciona a Nelson, usted, menos a Neftalí. Neftalí no cuenta aquí. Hey, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque usted está en el grupo. Entonces, puede usar Nelson, puede usar de Roxana, puede usar de Pablito, ¿sí? Puede usar de cualquier otro menos de Nelson. La misma información que dijo Neftalí, por ejemplo, es la que vamos a decir nosotros, teacher. No. Escúcheme lo que yo pido. Es vale. Preguntar, ¿no? Se recuerdan preguntar. Que los demás chicos también hablaron de ellos mismos, ¿right? ¿Sí? Yes. Entonces, yo les dije que se pusieran como más de 10 sentidos puestos, porque necesito que ustedes, de la información que se recuerdan que ellos dijeron, necesito que utilicen la WH question. Por ejemplo, si usted se fija, si usted se recuerda cuál es el nombre del hermano de Nancy, por ejemplo, what's Nancy brother's name, por ejemplo. Okay. Podemos hacer otras preguntas aparte de eso, de lo normal que está ahí escrito. ¿Sí o no? Usted quiere que, yo quiero que utilice what, where, who, etcétera, pero okay. De la información de lo que acaban de decir sus compañeros. Okay. Si quiere solo seleccione Nancy, perfecto. Puede hablar también de Pablo, de Gilma, de la información que ellos dieron, pero la información de sus compañeros. Por eso les dije que prestaran atención a lo que ellos decían. Porque en base a eso, ustedes van a hacer el ejercicio. Okay. ¿Sí? Va, démosle, pues. Ustedes pueden. Yo sé que pueden. Démosle. Very good. Bueno, lo vamos a hacer about Nancy. Very good. Compañeros, ¿qué pasó? Gracias. Okay. Okay. Vamos a hacer la primera pregunta. Sería una parecida también. La información que están haciendo ahorita, las questions, son en base a lo de sus compañeros. Sí, a lo de... Por ejemplo, no me van a tomar en cuenta ni a Nelson ni a Pablito porque están aquí. Pueden hablar de Gilma, ajá, de Roxana, pueden hablar de alguien más, ¿verdad? De Neftalí, por ejemplo. Pero ni de Nelson ni de Pablito. ¿Me entiende? Sí, teacher, aunque algunas informaciones eran bien universales, por ejemplo, el nombre. Ajá. Pero uno, por ejemplo, se llama, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el hermano de Gilma? ¿Cómo se llamaba el hermano de Roxana? Ah, ya, comprendí. Ajá, sí. ¿Me entiende? Uh-huh. Así yes, es lo que yes, necesito. Yes. De acuerdo a lo que sus compañeros dijeron. Y ya vamos a ver si los demás estaban prestando atención. Ah, ¿verdad? Para ver,
Para haber copiado eso, ¿verdad? Yo les dije, pay 100% sus 100 sentidos puestos, les dije yo. No, sino que esta teacher es cosa seria. Vaya, démosle pues, vamos a ver qué tal otro. Faltan un minuto, así que denle con todos los poderes. Ok. Did you finish, guys? ¿Terminaron? Almost. Almost. Tienen que seleccionar uno o más de sus compañeros y utilizar la WH question, ¿sí? Tiene que ser de sus compañeros. O sea, en este caso, como Gilma está aquí, no van a utilizar la información de Gilma. Pueden utilizar la de Roxana, la de Neftalí, ¿verdad? La de cualquier otro. La de Roxy, menos de Gilma. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el hermano de Roxy? ¿De dónde es ella? ¿Sí? Eso quiero yo. Con a WH question. Y mire que ya se les acabó el tiempo. Así que let's go back together. ¿Se acuerda que les dije que eran hasta las 50? Pues démosle. La teacher es puntual. No te durmas, Kimi. Bienvenida, Kimi. Ay, teacher, es buena que estoy durmiendo a la niña y voy a dormir yo primero. No, no te preocupes, ahí estamos. Y no, pero no te duermas, ya casi. Aguántate unos 9 minutos. 9 minutos te pido nomás, 9 minutos. No, ya se despertó la bendición con él. Híjole, lo siento. Por ya mi la culpa. La duermo a las 8 y se volvió a despertar. Ah, ándale. She's a little baby, ¿está pequeña? 3 años tiene. Oh, but she's a little baby. Sí, ponle el osito a la par. Ay, no, no va a dormir. No, ya casi, ya casi. Trataré de no hacer mucha bulla. No lo prometo, pero trataré de hacerlo. Very good. ¿Cómo les fue en el ejercicio? Complicado, es que ¿verdad? Sí, es que no nos recordaba mucho. Yo les dije, ustedes tienen notepad, Word. Word es que estábamos durmiendo a la niña de... No, eso no se vale. Me estuvieron ayudando. Estábamos, arrurro mi niña, arrurro. Sí, cabeza de otro, si no te dormiste, come el coyote. Nada que ver. No. Nada. Muy bien. Ok, vamos a ver quiénes me lanzan la pregunta. Muy bien, vamos a ver. Nelson. Teacher, porque siempre, ¿qué tengo yo que uno a mí me llama? Okay, Nelson, can you formulate a question, please? Sí. What's Josué's brother's name? What's Josué o Neftalí? What's Josué's brother's name? ¿Quién se acuerda del nombre del hermano de Neftalí? No, nadie. Ajá, Walter. His name is Andrés. Andrés, ¿estamos bien, Neftalí? Yes. Yes. Bárbaro. Perfecto. Un punto. Excelente. Good job. Woo-hoo. Ya estoy librado, ¿verdad? Estás librado. Ni tanto, pero ahí vamos. Muy bien. Excelente. Otra pregunta, Pablito Reyes. Ajá, Pablito. Otra pregunta. Sí. ¿De alguien más? Who is your family? No, pero ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién de los que escuchamos hablar? About. Ajá. A Roxana. Who is your family? Neftalí. Neftalí. No, pero es ella. No, a Neftalí no le preguntes. Tienes que hacer una pregunta en general. Por ejemplo, así lo que dijo Nelson. Ah, ok. Ajá. Who is... your family, Nelson. No le digas a Nelson. ¿Me entiendes la pregunta? Nelson sería, ¿verdad? No, ¿me entiendes la pregunta no que me quieres decir? Ah, va, no te preocupes. Nelson acaba de decir una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del hermano de Neftalí? Y Walter dijo Andrés. Muy bien. Hoy quiero que me ocupes el where, que significa dónde. Pero pues... Sí. Si yo te pregunto, ¿cómo me dirías tú de dónde es Roxana? ¿Cómo lo dirías tú? Diría
Where? Pueden ser dos cosas. Puedo utilizar she, porque todo el mundo sabe que estamos hablando de Roxana. O puedes utilizar el nombre de ella, Roxana. Sería entonces, where is she? ¿Sí? Roxana. Where is she? Where is she from, Roxana? Very good, hasta ahí. No, si usas she, me utilizas solo she. Si utilizas Roxana, me utilizas Roxana, pero no combines el she y el Roxana. Ok. Dale otra vez. Where is she from? Where is she from? Very good. Excelente. Muy bien. Gracias, Pablito. A ver, ¿quién me responde? Solo uno a la vez, por favor. Yo sé que todo el mundo quiere participar, pero bueno. Roxana dijo, teacher. Ajá. Where is she from? Soyapango. Soyapango. Is that correct, Roxy? ¿Es correcto? Yes. Very good. Ajá. Ah, vaya. Muy bien. Ahora les voy a lanzar esta pregunta a ustedes. Ok. Who's Adonai? ¿Quién es Adonai? A ver si se recuerdan que de lo que le dijeron sus compañeros. Esa información está en lo que dijeron sus compañeros. Puede ser Nelson, Neftalí, Gilma, Rosa. No. His brother Neftalí. No. His Neftalí brothers, no. Neftalí brother, no. Nelson's brother, no. His brother Nelson. No. Aquí más le pregunta. His brother, Josué. No. His brother, Pablo Josué. Pablo Josué. Pablo. His brother, Pablo Josué. No. Alguien dijo algo antes. Neftalí lo dijo, teacher. No, no eres tú. Neftalí dijo de que era mi hermano, pero no le escucharon. ¿Verdad que sí? Sí, lo dijo. Ah, pues sí, muy bien, Josué, te felicito. Sí, es el hermano de Carolina, de Nancy. Muy bien. Ya ven, chicos, ¿cuán importante es paying attention to details? ¿Verdad que sí? Hoy nos fuimos algo chueco, vea. Ven, que el listening no es solamente listening por listening. Ajá, muy bien. No se preocupen, no se sientan mal, no se preocupen. Esta es parte del proceso y todo. Pero para que vean cómo son mis ejercicios de trickies. Entonces, aquí yo necesito 100% focus. Si necesito un Starbucks de este vuelo para estar aquí on time y pay attention, así, no importa que la taza de café sea de este vuelo. Pero me necesito, sí, 100% here. Muy bien. Se recuerden, todavía tenemos tiempo. Esas son las WH questions, guys. Ahorita lo vamos a ver sencillo. Ya después lo vamos a ir ahondando poco a poco. ¿Se recuerdan que teníamos other type of question? ¿Cuál era la segunda? What was the second one? ¿Cuál era? Yes, no question. Ah, just no question. ¿Por qué decíamos que just no question? Porque se obtiene información. No, porque no, es un sí o un no. Solo un sí o un no. Exacto, así. Pablito, muy bien, te felicito. Respuestas cortas. Exacto, respuestas cortas. Perfect. Entonces, vamos a enseñarles aquí. Por acá tengo. ¿Dónde están mis just no questions por aquí? Ah, espérenme que no la puse por acá. Ya las voy a poner. Ahí, teacher, dice, no, si aquí la tengo. ¿Usted qué dijo? Muy bien. Una just no question. Ahorita la vamos a ver acá. Algo bien importante. Just no question. Ajá. Fíjense, aquí tendremos un cachito más de información, pero valdrá la pena. There we go. Vamos a ver. Excelente. Ahí. Vamos a ver, rapidito y grandecito. Hoy sí lo voy a compartir con ustedes. There you go. Aquí va. ¿Lo ven? Sí.
Chévere. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Vaya, sí. Perfecto. Vaya. Vean que aquí tengo tres columnas. Es porque son just no questions and short answers with B. Preguntas de sí o no y respuestas cortas. Vea que cuando usted me pone la pregunta con el just no question, vea que el verb to be, el verbo to be va al principio de la pregunta. ¿Lo ve? Porque es una pregunta de sí o no. Pero dice, are you free? ¿Estás libre? ¿Sí? Is David from Mexico? ¿Es David de México? Is Beth class in the morning? ¿Es la clase de Beth en la mañana? Are you and Beth in the same class? ¿Están ustedes o estás tú y Beth en la misma clase? Are your classmates interesting? Mira, are your classes, perdón, interesting? ¿Son sus clases interesantes? Vean una cosa, quiero que tengan atención al orden en que se va puesto cada una de ellas. Mire, cuando usted hace una pregunta, lo primero es el verbo to be. Creo que voy a poner uno que se vea más. El verbo to be, ¿sí? Después va el sujeto, que puede ser you, David, Beth, etc. Y después va el complemento. ¿Lo ve aquí? Así es. Muy bien. Y nunca se me olvide de algo bien importante. El signo de interrogación, que en inglés se dice question mark. ¿Sí? Entonces, cuando usted, por ejemplo, responde, veamos la primera, are you free? Tiene dos opciones, ¿sí o no? ¿Verdad? Si usted responde que sí, dice yes, coma, I am, punto. Si dice que no, no, coma, I'm not. Mire, si usted ocupa tercera persona, como en la segunda opción, is David from Mexico? Yes, he is. Pero si lo responde que no, vea que tiene dos opciones. No, he's not. O no, he isn't. Mire, ¿se recuerda que esta es la forma contractada de is not? ¿Ven aquí la diferencia? Sí, teacher, ¿sí? Una pregunta. Dígame, Neftalí. En la pregunta, pues, en la respuesta positiva, yes, I am, yes, he is. No se hace ni una contracción, ticha. No, okay. En la respuesta positiva no, solo en la negativa. Solo en la negativa, ah, bueno. Uh-huh. Es correcto. Lo que sí quiero que se fijen mucho es que cuando usted, si usted se fija, cuando usted pregunta, el verbo to be va antes del sujeto, ¿sí? Pero cuando usted responde, el verbo to be va después del sujeto. ¿Se fija aquí? Mire. Are you free? Mire. Primero, verb to be, sujeto. Respuesta, yes, I am. Yes, coma, verbo, sujeto, y después mira el verbo to be. ¿Ve la diferencia? La posición del verbo to be es diferente. Pregunta, verb to be, sujeto, complemento. Respuesta, sí o no, sujeto y verbo to be. Ya sea en forma positiva o en forma negativa. ¿Ves? Y eso sí, si usted, por ejemplo, va a decir not, la partícula not, va no, sujeto, verbo to be, y después not. No me voy a poner not y después verbo to be, no. Vean cómo va estructurada la respuesta. Eso es bien, bien importante. ¿Estamos bien hasta ahí? So far, so good. Mañana vamos a seguir, no te preocupen. ¿Cómo? Yes. Ajá. Vamos a ver si mañana le pregunto a alguien más la fecha. Vamos a hacer unos ejercicios mañana de lo que acabamos de ver, del verb to be, que es importante, just no question. Vamos a hacer el writing y vamos a ver, y vamos a tratar de develop, de desarrollar el reading skill. ¿Sí? Para mañana van a poder hacer toda la sección número uno. Toda. Si no es que ya lo están haciendo, ya lo terminaron, que estoy viendo. Hay unos que todavía no me han hecho nada y hay otros que ahí van. ¿Verdad? Pero échale ganas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ya saben que aquí estamos. ¿Any questions? ¿Dudas, comentarios, reclamos, habla ahora o calla para siempre? ¿No? No. Ok, teacher, guys. Teacher, dígame. Teacher, ¿y puede mandar ese cuadrito al grupo de WhatsApp? ¿Cuál cuadrito?
Ese que nos acaba de explicar. Ah, espera. La última sí. pantalla que nos puso. Ah, here sí, things. Con gusto. No se preocupe. Here to WhatsApp. A tu WhatsApp group. Vaya. Yes. Teacher, vaya. Dígame. Estamos pendientes con lo que nos dijo que nos iba a mandar ayer del de algo militar. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, del alfabeto. Sí, durante esta semana, fíjate. Porque ahorita estoy así, medio del pelo. Pero sí, 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 lo tengo presente. Y gracias por recordármelo, Gilmita, ¿verdad? Bye. Bye. Código binario. Solamente. Un código binario también, para que entiendan. Vaya, está bien, no hay problema. Ya casi les va a llegar, ahorita está cargando. Okay, guys. Hugs and kisses. Have a lovely night. Bye bye. Bye bye. Bye bye.